Hola amigas, hola amigos. Estamos en uno de los rincones más interesantes de la provincia de Valladolid. Vamos a recorrerlo a lo largo de los próximos minutos. Ahora mismo estoy delante del monasterio de la Armedilla, un paraje singular como pocos podemos ver en Valladolid. Luego pasearemos por el casco urbano de Cogeces del Monte. Piedra e historia están ahí en sus calles. En fin, todo esto vamos a ver en los próximos minutos y además ayudados por expertos en cada uno de los temas que nos van a contar con todo lujo de detalles cuáles son las singularidades que tienen estos lugares de Cogeces del Monte. En lo alto del valle, de Badillana o Valdecas, entre los siglos XV y XVI, se fue construyendo el conjunto de edificios del monasterio de Santa María de la Armedilla, entre los que llegó a haber un palacete de la dinastía de Alburquerque, cuya cabeza fue Beltrán de la Cueva, señor de Cuéllar e importante personaje de la historia de España. El lugar que ocupa el monasterio no es el resultado de la casualidad. Los jerónimos son una orden de oración y, por tanto, buscaban lugares apartados, pero además lugares que ofrecieran buenas condiciones para el sustento de la comunidad. En este caso, se trata de un lugar con abundante agua. Se conserva un arca madre del siglo XV, buenas tierras de labor, el valle regado por numerosos manantiales y el arroyo Valdecascón. La Armedilla es un lugar mágico con un entorno paisajístico y patrimonial impresionante y es fruto de una fundación antigua, de un centro de culto que devino el monasterio jerónimo en el siglo XV. Estamos en la última de las iglesias y, como veis, aunque la ruina en este momento está en proceso de consolidación, pues es fruto de un proceso final de desamortización que supuso el abandono y, por lo tanto, el colapso de buena parte de las estructuras, prácticamente todas. Y como veis, aunque es del siglo XVI y es muy sencilla porque tiene una única nave y tiene un crucero muy poquito desarrollado, restos del altar y de las capillas, le faltan todos los elementos de la techumbre, las bóvedas y todos los elementos de arte mueble. De que el valle era un lugar feraz y muy bueno para el pasto, dan prueba los numerosos conflictos que se produjeron entre Cuéllar y Peñafiel por el uso y control de este territorio. El expolio al que fue sometido hizo que acabara convirtiéndose en una cantera y podéis ver cómo fue el material robado, que falta de aquí. Y bueno, pues lo que vemos nos permite estudiar las características generales del lugar. La evolución de la Armedilla a partir de los jerónimos es bien conocida y documentada. A grosso modo, sabemos que ya existía la Cueva Ermita, dependencia del ermitaño, algún rústico albergue de peregrinos y una granja. Lo primero que construyen los jerónimos es una pequeña iglesia y un refectorio encima de la cueva, y esta se reconvierte en cripta. Luego un claustro, algunas dependencias para los jornaleros y se levanta una cerca que acota toda la propiedad del monasterio. El origen de la Armedilla comienza aquí, en este espacio, donde existe una visera, un pequeño covacho, donde la leyenda dice que apareció la imagen de la Virgen, una imagen de madera de la Virgen. Por lo tanto, el culto se inicia aquí y rápidamente el concejo de Cuéllar, que es el responsable de toda esta zona, estamos en la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, en la zona septentrional, decide instalar aquí una ermita que construye en parte sobre esa roca, es decir, es una ermita semirrupestre, y pone a su cargo un ermitaño. Durante 3 siglos la ermita funciona como tal y tiene cofrades. De hecho, conocemos procesiones del siglo XIV de los cuellaranos aquí y de la Virgen llevada hasta la villa de Cuéllar. En la cripta del siglo XVI se hizo a la vez que la iglesia jerónima del siglo XVI.
Los monjes habían convencido a don Francisco de la Cueva, el hijo primogénito de Beltrán de la Cueva, para que pagara esta operación y poder sacar el culto de la Virgen de la Cueva original, convertida ya en cripta, a este nuevo lugar. De ese modo se evitaban que los peregrinos, que eran constantes, entraran en la clausura y la rompieran. Así que tenían que repetir miméticamente las condiciones de la cueva en una cripta, y este es este espacio. Curiosamente, de forma mimética, significa que tenía dos tramos de escaleras y una fuente que surtía el agua del arca madre y se conducía por una canalización desde el claustro. Llegaba a este punto donde probablemente la Virgen presidía una fuente, subía por un sifón y vertía el agua a la fuente, que a su vez, antes de colmatar la pila, salía en caída libre debajo de una ventana hacia la huerta. Estamos en la Plaza de la Constitución, la plaza mayor, la plaza principal de Cojeces del Monte. Desde aquí vamos a iniciar un paseo por las calles de este municipio, uno de los lugares que mejor conserva su patrimonio tradicional en la forma de construcción basado en la piedra, un municipio donde historia, arquitectura se mezclan de una forma indiferenciada. Esto está muy influenciado por el primer duque de Alburquerque, Beltrán de la Cueva, el padre de Juana de Beltraneja, el gran aliado de los reyes católicos, que mantiene su escudo en una de las casas del municipio. Aquí, por ejemplo, hay restos diseminados del monasterio de la Armedilla cuando se desamortizó. En fin, uno de los paseos más recomendables para toparse con la historia y al mismo tiempo con la arquitectura tradicional de un municipio de los páramos de Valladolid. En nuestro recorrido por Cojeces del Monte, partimos de la plazuela de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI. Un auténtico retablo que relata hechos religiosos y da fe de personajes históricos. Fue Juan Rodrigo, párroco de Cojeces e importante personaje de la jerarquía eclesiástica, quien en el siglo XVII la mandó construir, ocultando la fachada original. En ella se ensalza sobre todo el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, asunto polémico en el seno de la Iglesia durante siglos. Al costado de la iglesia se abre un pequeño jardín que da paso a la Puerta de Difuntos. En este municipio parece que a los difuntos no se les metía en la iglesia, sino que se oficiaban los funerales bajo el atrio. En esta plaza se conservan restos de una señorial construcción que, por el blasón del arco de entrada, seguramente perteneció a los duques de Alburquerque. Las fachadas de las casas no permiten hacerse una idea de que muchas de ellas tenían grandes corralones para el ganado lanar, como la calle Mayor, que se construyó en la expansión del viejo caserío medieval. En la misma plaza hay una vivienda que en su día fue posada. Exhibe un arco procedente del monasterio de la Armedilla. Mira, el Museo de Ciencias de Cojeces del Monte, donde hay minerales y fósiles creados por el profesor de la Universidad de Valladolid, Alejandro del Valle, pasa por ser el mejor museo que pueda haber en Castilla y León relacionado con minerales y fósiles. Es una colección realmente excepcional, con piedras de todos los rincones del planeta. Valladolid es la provincia de Castilla y León más pobre en variedad de minerales y rocas. Sin embargo, tiene, según los expertos, la mejor y más amplia colección de minerales de la comunidad autónoma. El promotor y propietario de la colección es Alejandro del Valle, profesor de cristalografía y mineralogía de la Universidad de Valladolid. Pero su hija Alejandra también está implicada en la colección y, de hecho, también hace las visitas guiadas del mismo. Hola, bienvenidos al espacio de la ciencia de Cojeces del Monte. Bueno, como veis, pues es algo curioso que tenemos aquí en la provincia de Valladolid. ¿Qué diréis? ¿Y por qué un museo de minerales en la provincia de Valladolid? Bueno, pues mi padre, que es un gran aficionado a los minerales, a la mineralogía, y que lo compagina con su profesión, que él es químico,
Y bueno, pues llegó un momento en el que junto con el Ayuntamiento de Cojeces del Monte surgió la idea de poner esa colección en un espacio para que la gente lo pudiera ver y para que sirviera de forma didáctica. Luego tenemos muy cerquita unos yesos espectaculares en Cojeces de Íscar, otro pueblo cerca, y os voy a abrir la vitrina para que veáis, por ejemplo, ese yeso en punta de flecha, que es una pieza bastante grande. Os voy a enseñar, por ejemplo, este de Almería, que también es una pieza muy curiosa. Este yeso, que tiene una gran transparencia y eso le da una gran calidad, por lo menos a nivel científico. En la vitrina internacional tenemos una pieza muy espectacular, que es la oquenita. Tenemos aquí una oquenita de la India, que es un mineral bastante curioso y que será difícil que veáis en otros sitios aquí en España. Estamos delante del Centro Etnográfico de la Arquitectura Pastoril, un lugar singular, no solamente en Madrid, sino en Castilla y León. No existe ningún resto reconstruido y bien ambientado de la cultura pastoril. No obstante, eso nos va a explicar con todo detenimiento Julio o Andrés de la Asociación de Amigos de la Armedilla de Cojeces del Monte. Hola, nos encontramos en el municipio de Cojeces del Monte, en un término que llamamos el término de los hilos. Y aquí a mis espaldas tenemos un museo etnográfico de lo que es la cultura pastoril. El Parque Etnográfico de la Cultura Pastoril se encuentra a poco más de 4 kilómetros de Cojeces del Monte y se asoma al Valdecascón, un arroyo que ha labrado un vallejo que rompe la planicie. Ya, esta cultura pastoril se ha perdido actualmente y por eso queremos recordarla a través de este museo etnográfico. Aquí tenemos, como hemos dicho, un chozo y dos corrales. Hay dos corrales porque los pastores solían dividir el ganado, una vez encerrado, entre las ovejas que estaban paridas y con corderos y demás para poder ayudar a los corderos para que mamaran de las ovejas, y en otro lado del otro corral estaban las ovejas que llamaban vacías, es decir, que no tenían crías. Presume Cojeces y la comarca de la Churrería de una tradicional actividad pastoril que se desarrollaba tanto en los pagos habilitados para el pastoreo como en la vieja práctica trashumante. Bien, aquí los pastores hacían un pastoreo que se llama trasterminancia. No hacían trashumancia como en otras zonas. Esto consiste en que los pastores iban a dar agua al río Duero, que está a mis espaldas, o a alguno de los arroyos también que está a mis espaldas de los valles aquí cerca. Era un movimiento interior dentro de la comunidad civil y tierra de Cuéllar. El chozo era el alojamiento indispensable para protegerse de la noche, las inclemencias del tiempo y los depredadores. En su interior, una manta sobre un montón de paja por cama y algunas provisiones de leña para calentarse. Este chozo está aquí desde tiempos inmemoriales. Ya desde 1402, que hay un amojonamiento entre las villas de Tierra y de Peñafiel, porque se disputaban los terrenos de entrada de los ganados a los comunes y a los que no comunes, a las zonas de beber agua y demás, sabemos que está este chozo de los hilos. También sabemos que hay más majadas, como Majada la Vieja o los Casares del Rey, lo cual quiere decir que aquí la ganadería siempre ha tenido muchísima importancia, hasta hace muy poco. También recordar que ahora esto que está todo ya muy labrado y demás, en otro tiempo estaba muy diferente. Cojeces del Monte era un monte, había muchas zonas perdidas y todos estos chozos se hacen en zonas de monte, protegidos un poco por el monte, y además se hacen al lado del valle. A mis espaldas, a poco más de 100 metros, está el valle, una bajada y está el arroyo para poder dar de beber al ganado en poco tiempo. El Parque Etnográfico ha reconstruido chozos y corrales y ha dispuesto un didáctico itinerario en el que, mediante paneles, va describiendo la importancia de la actividad ganadera de la comarca. ¿Cómo se construyen estos chozos? Pues se hacen con piedra seca, es decir, no solían tener argamasa.
Eso les va a dar una ventaja, que cuando llueve el agua va a pasar, va a deslizar por la piedra y no se va a quedar y no va a dilatar en caso de invierno de heladas o en caso de que tuviese tierra, hechos con tierra, también la tierra se empapa y suele hincharse y poder tirarte a la pared. Y en el caso de chozo se va a revestir por fuera, así que se va a dar una mano de cal, interior a veces también les daban un poco de barro para que fueran más cálidos y se hacían simplemente de manera circular con un palo que se ponía en medio, se ponía una cuerda, a esa cuerda se ataban dos nudos, uno para la pared interior, otro para la pared exterior y se iban subiendo hilada a hilada hasta cierta altura. Al llegar a unos 2 metros o así, lo que se hacía era una aproximación de hiladas. Las hiladas cada vez se iban arrimando más unas a otras y se hace una falsa cúpula. Esa falsa cúpula termina en un pequeño agujero porque se quiere dejar aire para que en caso de que estos chozos se utilicen evidentemente a veces para comer, para cenar y demás, pues si se hace lumbre, que el humo salga por ahí arriba y tenga respiración. Otra particularidad de la zona de la churrería era la forma de uso de los chozos y los pastos. Cada pastor usaba el corral que mejor le conviniera, en razón de los pastos que cada año le hubiera tocado en suerte. Hasta que los pastores no terminaron por ser propietarios de sus propios rebaños, ya en el siglo XX, eran contratados por los dueños del ganado por un salario que incluía algunas ovejas como pago en especie. No muy lejos de aquí, hacia el oeste, discurre la Cañada Real Soriana, que viene desde Peñafiel hasta Medina del Campo, donde se une a las cañadas que conducen a Extremadura. Por aquí pasaban los rebaños sorianos y burgaleses que en el invierno buscaban las cálidas tierras extremeñas. Y esto nos lleva a que Valladolid es uno de los territorios españoles con mayor número de kilómetros de cañadas, pues la provincia, por la posición central que ocupa en la meseta, está atravesada por 4 cañadas principales: la Real Leonesa Occidental, la Real Leonesa Oriental y la Real Burgalesa. También cruzan otras cañadas menores. En total, 4.129 kilómetros están clasificados como vías pecuarias, en las que se incluyen las cañadas propiamente dichas, unos 450 kilómetros, cordeles, veredas y coladas. Si se añaden los terrenos que ocupan los descansaderos, unas 11.800 hectáreas, están dentro de la protección que dispensa la Ley de Vías Pecuarias de 1995. Bien es verdad que la avaricia urbanizadora y la labranza han invadido parte de las cañadas y descansaderos. Cada primavera, algunos rebaños atraviesan la provincia en busca de los pastos del norte. No obstante, esta extensa red cañariega ha consolidado puentes, chozos y corrales, abrevaderos y pozos, además de haber generado un patrimonio histórico y etnográfico de extraordinario valor. Un patrimonio que empezó a consolidarse cuando Alfonso X, en 1273, reconoció al concejo de la Mesta sus derechos inmemoriales. Si bien las cañadas han perdido casi por completo la función para la que se fueron abriendo paso por páramos, valles y bosques, aunque se siguen usando en parte, ahora les queda la oportunidad de constituirse en un recurso para la educación, el recreo y el contacto con la naturaleza.